Continuamos nuestro camino hacia la cascada. Como diría Arjona, el problema no es ir a la cascada, el problema es cruzar ríos. Prácticamente vamos a medio bosque. Pues venimos de allá donde se ve que todavía alumbra el sol. Aquí ya hace frío. Aquí se ve que no ha pegado mucho el sol porque el camino está todavía todo húmedo y un poco lodoso. La luna. Ya ahorita alcanzamos a ver la luna, pero así no se alcanza. Como les digo, aquí hay otro río. Yo siento que esa piedra está floja. No. Ahora sí, llamen a cruza ríos, no manchen. Paisaje de las películas de Jurassic Park, de King Kong. Pues creo que esto valió porque no se ve la cascada. Me parece que todo está cubierto por hierbas. Y entonces vamos a probar por otro caminito a ver si la logramos ver. Pues desde aquí sí la vemos, pero creo que no se alcanza a captar. Todo está tapado por hierbas y ya no podemos pasar. Y bueno, personitas, pues se ve un poquito, pero no es la gran cosa. Si ven que la cámara se mueve muy bruscamente es porque ya azoté. Pues en vista de que no encontramos una cascada, vamos en busca de la raíz cuadrada. Juramos no parar hasta encontrarla. Pudimos cruzar el primer río. Eso que se ve allá a lo lejos es el pueblito donde estamos y apenas vamos para allá. Como verán, el camino es un poquito largo. Y es impresionante el tamaño de estas hojas, vean, la mano de una persona, bueno, adulta, que tomó chiquitín, ¿no? Pero, adulta, no, vamos a medirla con mi mano. Ay, estaba chiquita tu mano, pendeja. A ver, la mano del Mau, mano de tío Chabelo, vean nada más. Son hojas enormes, ¿eh? Grandes. Esta es una hoja, digamos, normal comparada con esta, vean. Ahí está. Ahí está. Son enormes las hojas que hay por aquí. Y si hay en el tronco, hay más.
vamos a llegar. Según desde aquí se ve como si fuéramos a subir toda la montaña, pero no, llegando ahí te das cuenta que apenas empiezas a subir todo ese monte. Naira, le mostré a la gente que tú puedes comer caracoles. Ah, sí, a ver. ¡Cómete un caracol! ¡Sí! Bueno, yo me como uno. A ver, cómetelo. Sí, pero ¿cómo ya te lo comes tú? ¡Aquí hay! Y ya le muestro a la gente mi lo que se hace mi caracol. Voy a poner uno para pagar. Pues aquí estos incivilizados buscando caracoles que para comer. ¿Te vas a comer tú, Naira? No, no como caracoles. ¿Cómo se trata aquí? ¿Qué? 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 Pues ya vamos de regreso, pero este ha sido el río que nomás no nos ha dejado. Con este río no podemos cruzarlo así tan fácil, tenemos que ver por dónde. Es de Anani. Allá anda en la piedra. Diana, una la primera en cruzar, ahora va el segundo. Ahí está el segundo, ahora voy yo. La otra se le va a romper el pantalón. Ya. Ah, pon una. Ya.
unas hojas gigantes, vean. La mano de una persona adulta. Aquí está el tallo de las hojas, voy a acercar la cámara. Pues bueno, amigos, esto fue en busca de una cascada que no se vio porque estaba tapado por las hierbas. A veces la naturaleza sí se encapricha y pues crece donde quiera. Y ya el poder del ser humano pues ya no puede pasar. No importa qué fuertes seamos o qué tan grandotes o cuánta maquinaria, si la madre naturaleza no quiere, no vamos a pasar. Y espero que les haya gustado el paisaje, que les hayan gustado los ríos y seguimos en este lugar. Recuerda, si te está gustando esto, dale like a los videos, comenta, comparte y suscríbete a mi página, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Buena vibra!